No, se está ahogando. Se está. No. Bueno, tranquila, él no se está ahogando. Él hace así siempre, tranquila. Ay, ya tranquilo, estabas teniendo un sueño. Mamá, los mellizos están en peligro. Ayúdalos. Estaba soñando. Son muy pequeñitos, Norma. Sácalos de la casa. Ayúdalos. Los mellizos no son pequeñitos. Ya son unos hombres, hechos y derechos. Dámelos. Eric y León están en peligro, Norma. Están en peligro, por favor. Tráelos a la casa. Tráelos a la casa antes de que pase algo muy malo. ¿En dónde están Eric y León? Salieron hace un rato. Don Juanito no ha llegado todavía tampoco. No sé qué pueda estar pasando con Oscar. Llamé a la oficina y me dijeron que salió precipitadamente sin decir nada. Lo llamo al celular y no me contesta. Ay, Norma, no sé qué hacer. Realmente este hombre me está angustiando. Nada, Norma, Oscar no aparece. De verdad, o sea, es que se me hace muy extraño que no me llame, que no se comunique conmigo. Ay, no tengo paz, no quiero comer, no quiero dormir, no quiero nada. A ver, Jimena, necesito que estés más tranquila y que te calmes, ¿vale? Oscar va a llegar en cualquier momento, no tienes por qué angustiarte. Me encantaría acompañarte, claro que quisiera estar ahí. Pero como tengo prohibido entrar a tu casa, creo que no se puede. Tía, que si quieres yo voy a visitarte un rato. Ay, dile a Juan David que muchas gracias, que voy a tratar de calmarme, ¿sí? ¿Sabes qué? La verdad es que lo que me preocupa es que vaya y le forme problema a la señora esa de la Casa del Molino. ¿Sabes qué? No me gusta para nada tener que estar vigilando a mis hijos, pero ¿por qué se van sin avisar? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen nada? Bueno, no te preocupes, quizá se la lleven con el tío Oscar, estaré con él. Seguramente sí, mamá, no lo dudo. Últimamente se la pasan con todos sus misterios. Encerrados. Qué raro. No, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Lo de Carreño? Pues sí, eso me preocupa. Todo está bien. Mis hermanos son brutos, pero no tanto. No se van a meter en más broncas. ¿Qué haces, muchacho? Hey, va. Cuidando al Tata, ayudándolo a que duerma un poco más tranquilo. Llegaste tarde. ¿Por qué? Acepté una invitación a cenar de los socios del Fomento Equino. No podía negarme. En realidad, acepté gustoso. Fue una manera de alejarme de los problemas. ¿Tu mamá? Descansando. Ya, ya hace rato. Bueno, vamos. Tú también tienes que descansar. Tenemos que dejar que este viejito duerma como un angelito. ¿Angelito? Hablas del abuelo que se despierta como demonio, gritando a todos lados. No deja de preguntar por los mellizos. ¿No están? No. Salieron. ¿A dónde fueron? Eso sí lo sé. Ni idea dónde están esos locos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer.